en seguimiento al Acuerdo Gubernativo 49-2018 del Ministerio de Economía, que invita a las instituciones a crear acciones necesarias para la promoción del comercio, turismo y cultura guatemalteca. Hoy el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, y ProColombia firmaron un memorándum con el fin de desarrollar actividades orientadas a la creación de la marca país Guatemala. A decir del titular del INGUAT, Jorge Mario Chajón, el proyecto permitirá impulsar acciones de comercialización para el posicionamiento del país como destino turístico y de inversión extranjera. El apoyo de todos los sectores contribuirá a resaltar la belleza e identidad de Guatemala, concluyó el funcionario. ¿Qué es lo que vamos a decir que es Guatemala ante el mundo? Y eso no lo vamos a inventar seguramente, lo vamos a descubrir, porque los guatemaltecos ya somos. ¿Pero qué es lo que vamos a descubrir? ¿Qué es lo que en esencia somos que nos va a diferenciar del resto del mundo? ¿Y cómo esa diferenciación puede hacernos, dejarnos un posicionamiento claro en el cual nos identifique y nos ayude a mostrarnos ante el mundo para las exportaciones, para las inversiones y para el turismo? Entonces, en ese proceso nosotros hemos calculado que puedan dar entre 4 a 5 millones los que puedan, como se tiene que licitar, no tenemos el dato exacto, pero podemos pensar que por ahí podrían dar. Al participar varias empresas, pues tendríamos la garantía de que están ofreciendo un precio competitivo